aparte de lo que se está dedicando a Aislinn Derbez ahora que su situación laboral no está tan bonante como antes. Te voy a contar todos los detalles acá en Famosas al Día, así que quédate conmigo hasta el final, porque justamente luego de su separación con Mauricio Ockman, vemos que la actriz Aislinn Derbez no le está yendo muy bien en la parte laboral, y todo esto debido a que mucha gente asegura que como ellos tenían una imagen de pareja muy estable, una imagen que obviamente se vino abajo luego de su divorcio, esto le ha afectado más en la parte laboral de lo que ellos pensaban, y ahora no ha tenido más remedio que anunciar comida chatarra en la televisión para obviamente llevarse unos pesos allí a la bolsa para producir dinero para su casa. Pues es lo que ha hecho Aislinn Derbez, y si alguien se sentía realmente en algún momento como la nueva diva del cine mexicano, es justamente Aislinn Derbez, porque era muy solicitada antes para aparecer en películas de comedia romántica, al grado tal que ella pues llegó incluso al año a aparecer en 4 producciones de este tipo. O sea, era realmente una actriz muy cotizada al respecto. Todo le iba de maravilla, ella juraba que todo iba a salir muy bien en su vida, pero obviamente hubo factores que intervinieron allí, y justamente sería pues la situación de la situación sanitaria que vivimos en el mundo, y por supuesto también la situación de su divorcio. Esto aparentemente fue lo que causó que se acabara la racha de éxitos para ella, y ahora ningún productor como tal de cine o de series ha decidido solicitar sus servicios, una situación que notablemente la tiene como a cualquier persona preocupada, porque es lo que ella hace para producir dinero para vivir. Entonces ahora ella simplemente se ha dedicado a refugiarse en los brazos y cuidados de su padre, el patriarca de los Derbez, que como ustedes saben es el que tiene allí el poder en la familia de que todos hagan lo que él dice. Entonces, si en el pasado pues Aislinn Derbez se daba el lujo incluso de escoger qué personaje quería ser, dónde quería aparecer o no, pues ahora esto ha cambiado obviamente radicalmente, porque no estamos en la misma situación que hace algunos años atrás, y encontrar trabajo ya no es algo tan sencillo. Entonces no le ha quedado más que simplemente dedicarse a aceptar aquellas propuestas que les van llegando, y ha aceptado aparecer entonces en comerciales, tal y como en un principio hizo al inicio de su carrera. Comerciales que ella pensaba que ya no iba a volver a hacer nunca más. Y es que según se informó recientemente, Aislinn Derbez acaba de grabar un comercial para una empresa de papas fritas. Una empresa que decidió que ella estuviese allí participando como parte del elenco del comercial. Allí ella comparte pantalla justamente con el actor norteamericano Ryan Reynolds, que ya hizo incluso 3 promocionales anteriores de esta campaña publicitaria de la misma marca que estamos hablando, de papas fritas, pero ahora aparece en esta compañía con Aislinn Derbez. Y aunque realmente muchos piensan, bueno, obviamente Aislinn tuvo que ganar una gran cantidad de dinero por aparecer en el comercial, no se puede negar que quizás esto haya sido así, que haya cobrado una gran suma de dinero por aparecer, pero lo cierto del caso es que también esta aparición tampoco es algo que abone mucho a su carrera artística, porque en el anuncio ella ni siquiera es la protagonista del anuncio publicitario, ella no aparece como figura principal, sino más bien se ve como si fuese la compañera o como un acompañante del actor norteamericano, que sí es como el ícono de la publicidad. Entonces, para aquellas personas que quizás no la han visto, esta publicidad ya está en circulación en distintas partes del mundo, incluyendo México, y en ese anuncio se puede ver a Aislinn Derbez recordando quizás cuando ella era más niña, que sí decía que le fascinaba acompañar todas sus comidas con papas fritas así crocantes, riquísimas, y era parte de la experiencia que ella intenta vender en el comercial. Mientras que esto ocurre, mientras la actriz está recordando eso y probando sus papas, entonces aparece allí Ryan Reynolds, y él se encarga con un papel muy particular, el güero, pues de llevarse esas botanas y quedarse ella sin nada. Entonces esa es más o menos la dinámica del comercial. Y finalmente hay que recordar también que Aislinn también se está preparando entonces para el estreno de la secuela del reality de Viaje con los Derbez, que esta producción manejada por su padre ya fue vendida, y bueno, eso es lo que le va a garantizar tener empleo por lo menos en lo que resta de este tiempo. Pero obviamente en este
esta oportunidad sin Mauricio Ockman. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto, déjenme sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.